la actualidad de la jornada, que pasa naturalmente a pocas horas ya del 28 de mayo, de la cita electoral, por seguir conociendo propuestas, ideas, planteamientos, programas lo que diseñan los distintos equipos y partidos políticos para el Lanzarote de más allá del 28 de mayo. Vamos a hablar con la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, candidata del Partido Socialista, como todo el mundo sabe, al Cabildo. Presidenta, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenida. Me va a permitir que vamos a hablar con la candidata, pero también en usted está la figura de presidenta del Cabildo, que en estas últimas horas, pues al fin, ha recibido bastantes ataques. Ayer la habíamos en esa rueda de prensa anunciando demandas contra quienes, entiendo usted, están injuriando y calumniando. Siempre solemos preguntar, Paola y yo, a los candidatos y candidatas cuando vienen, qué tal están a estas alturas de campaña, porque nos interesa bastante la persona, ¿no?, el estado anímico y demás. ¿Cómo está usted? Bueno, pues me siento con muchas ganas y mucha fuerza. Y efectivamente tuve que dar una rueda de prensa porque nunca imaginé que un medio de comunicación y un partido político y un candidato, en este caso Osvaldo Betancor, fueran capaces de hacer esta campaña sucia, donde han venido a lo largo de, llevan tiempo así, ¿no?, a través del grupo de medios Lancelot, pero lo cierto es que cruzaron todo límite, ¿no?, las líneas rojas de la democracia. Cada uno puede tener su línea editorial, evidentemente, y apoyar a un candidato frente a otro, pero lo que nunca se puede hacer a través de un medio de comunicación, de un grupo de medios, en este caso dueño Juan Francisco Rosa, es intentar utilizar ese medio para no solo desprestigiar, sino, ni tampoco desinformar, sino para dar noticias falsas con acusaciones tremendas en base a mi gestión como presidenta, lo que podrían considerarse, sin lugar a dudas, delito. Por tanto, tienen la obligación de rectificar, eso es lo que hemos hecho a través del juzgado, y si no es así, evidentemente, pues tramitaremos una querella contra todos esos medios de comunicación que han falseado la información para beneficiar a un candidato frente a otro. El juego limpio en democracia, y que el pueblo de Lanzarote se pronuncie libremente el 28 de mayo de quién quiere que sea su presidente o presidenta del Cabildo, pero en ningún caso utilizando este tipo de estrategia ruine y sobre todo tan violenta. Muy buenas tardes, presidenta. Como bien decía, más allá de todo esto, porque la campaña ha ido mucho más allá de todo esto, llevamos ya bastante tiempo, usted misma acaba de decir que se encuentra, a pesar de todo esto, con fuerzas, con ganas. ¿Cuáles son las sensaciones, como solemos preguntar, en esa cercanía, ¿no?, que toca con el vecino, en ese puerta a puerta que han ido ustedes por todo Lanzarote y también por la octava isla? ¿Cuáles son las sensaciones? Bueno, la verdad que lo digo con total sinceridad, y quienes nos están viendo, agradecerles el cariño, el ánimo, la fuerza, la energía que me transmiten cada día diciendo: venga, presidenta, siga así, olvídese de los ataques de los que hacíamos referencia, y eso te inyecta todavía más ganas. Han sido 4 años realmente difíciles, donde nos hemos dedicado en cuerpo y alma a nuestra isla y también a la isla de La Graciosa, y creo que es el momento. Nos jugamos demasiado, nos jugamos mucho frente a los que ven nuestra isla como un solar donde seguir construyendo hoteles, donde poder seguir especulando con nuestro territorio. El Partido Socialista y el Cabildo de Lanzarote ha tenido muy claro cuál es nuestro eje de ruta, ¿no? Y como decía nuestro querido, añorado para siempre y recordado Alexis Tejera, rumbo fijo. Bien, vamos a entrar ya en algunas cuestiones. Es claro que Arrecife sigue siendo, en fin, la capital de la isla, el mayor lugar en cuanto al número de votos, el lugar donde porcentualmente vota menos gente, también hay que decirlo. Usted se ha enfocado en Arrecife durante la campaña, lo hemos hablado aquí varias veces a lo largo de este mandato. ¿Sigue siendo así? ¿Sigue teniendo la presidenta del Cabildo, candidata del Partido Socialista, Arrecife en el centro de las políticas? Debe estar en el centro de las políticas. No hay ni una sola obra que no se haya hecho en la ciudad de Arrecife que no tenga el sello del Partido Socialista y, por tanto, del Cabildo de Lanzarote. Ni una sola obra. Si hablamos de instalaciones deportivas, si hablamos de intervenciones en los centros educativos, de los caminos seguros, si hablamos de la restitución de toda la red semafórica de la isla, de la ciudad de Arrecife, si hablamos de intervenciones tanto en la calle Tenderete como en la calle León y Castillo, en fin,
todas las obras, sin excepción, las ha hecho el Cabildo y debe seguir en ese camino. Primero, siempre les digo a todos los vecinos y vecinas de los barrios de Arrecife, es que tienen el mismo derecho que el resto de ciudadanos del conjunto de la isla y del resto de municipios. No puede ser que la capital se haya quedado anclado en el pasado, siempre con crispación, con inestabilidades políticas. El Partido Socialista presenta a un candidato que no solo tiene la ciudad, que no solo es de Arrecife, sino que tiene muy claro cuál debe ser el proyecto para la ciudad y contará, sin duda, con el apoyo del Cabildo de Lanzarote. Debo reconocer, y esto es un agradecimiento que hago siempre que tengo la oportunidad de agradecer, aquellos que han sido alcaldes y alcaldesas del resto de municipios que en todo momento apoyaron la postura que defendí como presidenta del Cabildo. Hay dos cosas más también en Arrecife que son históricas y se han desbloqueado en este mandato, las viviendas de Valterra y otra un poco más joven, pero no demasiado, las viviendas sociales. Las viviendas sociales que después de 27 años gobernados por Coalición Canaria y por el Partido Popular, Lanzarote ha estado ajena y ha sido completamente maltratada en inversiones tan claves como es la vivienda, como también es en el ámbito sanitario, la ampliación del hospital y un sinfín de obras y de inversión que se ha hecho, que ha dado un cambio cualitativo a nuestra isla. Pero efectivamente, los vecinos y vecinas de Valterra llevan 68 años de lucha, escuchando demasiadas promesas incumplidas. Y nosotros tuvimos que modificar una ley, o sea, crear una ley para los vecinos de Valterra, aprobada en el Congreso de los Diputados por la desidia, la desatención del Ayuntamiento de Arrecife, que en ningún caso quiso colaborar para que podamos cederles a sus legítimos propietarios esas viviendas que algunas conserveras quisieron quedarse con ellas. Por tanto, la vivienda, la promoción de vivienda pública, saben que en Lanzarote comienzan las obras en agosto de la primera promoción de vivienda pública, el primer lote. Tenemos comprometidos con proyecto y con financiación 400 viviendas más, suelo cedido por el Cabildo de Lanzarote también y por el Ayuntamiento de Arrecife, y nuestro compromiso es duplicar eso en unas 800 viviendas, que es lo que recoge el programa electoral del presidente y secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres. Presidenta, todo esto que estamos mencionando, esto último, entra precisamente, yo creo que al final del bienestar social, del bloque social, evidentemente, y usted también ha mencionado los avances, por aunque ha sido por encima, y a eso es a lo que voy, en sanidad en la isla de Lanzarote. Está claro que tenemos ese nuevo edificio, tenemos también más profesionales sanitarios, el tema de los psicólogos para la salud mental, y quería centrarme, si puede ser, en el asunto del búnker, porque creo que también están un poco tergiversándose algunas cosas y están corriendo algunos bulos en torno a este asunto. ¿Qué es lo que falta para que se pueda poner en funcionamiento? Bueno, pues lo que falta es, tenemos todo, tenemos la obra, tenemos el equipamiento, y luego hay un proceso que es muy técnico porque es medicina nuclear y es regular que vienen los profesionales, los que se tratan, los radiólogos, para poder hacer la radioterapia, para hacer intervenciones muy específicas, y eso requiere un proceso. Ese proceso, nosotros, la información que nos dan desde la propia consejería, desde la gerencia, es que a partir del mes de septiembre estará en funcionamiento. Por tanto, los enfermos oncológicos no tendrán que desplazarse, como nos ha tocado a todos, directa o indirectamente, al Hospital Negrín. ¿Qué ocurre? Que durante el pasado mandato dijeron que tenían el proyecto, que tenían la financiación, que lo tenían todo, y como tantas cosas, mintieron. Y eso ahora, como ven que ya es una realidad, como lo ven físicamente que es cierto, intentan pues tergiversar la información a un par de días de las elecciones. También es muy importante la hemodinámica, una de las principales muertes en Canarias, en Lanzarote y en el mundo. Son infartos y también ictus y ese tipo de intervenciones. Teníamos la oportunidad y fue un compromiso que adquirimos en nuestro programa electoral, dar el servicio de la hemodinámica, un cateterismo, no tener que hacérselo en Gran Canaria, sino poder hacerlo en la isla de Lanzarote. Ese sí que comenzará un poquito antes, dos meses antes, entre junio
y julio está previsto que comience ese servicio. Bueno, ya que ha abierto la bolsa del bloque social, uno de los grandes caballos de batalla en esta legislatura ha sido la atención a las personas, cómo se resolvían esos no contratos, esa forma complicada de hacer las cosas que ya se ha denunciado en el pasado y que la ley no permite. ¿Cómo se va a acabar resolviendo en esta legislatura? Aquí mismo me dijo usted hace pocas fechas que mantiene en pie la idea de insularizar la atención a las personas en Lanzarote. Bueno, en primer lugar, mandarle un mensaje a todas las familias, a nuestros usuarios de los centros, tanto de discapacidad como todo lo que tiene que ver en materia de dependencia, un mensaje muy sencillo. Se acabaron los copagos voluntarios. La gestión será una gestión pública del Cabildo de Lanzarote, como no puede ser de otra manera. Nosotros no podemos poner a nuestros niños o niñas más vulnerables, a la población más vulnerable, al servicio de la voluntad o el voluntarismo de una asociación, la que sea. Respeto muchísimo el trabajo que han venido haciendo, pero la ley es clara. Y la ley de dependencia aprobada por un gobierno socialista elimina el asistencialismo para convertirlo en derecho. Y por tanto, el derecho lo garantiza el Cabildo de Lanzarote. Garantizamos no solo una cartera de servicio, sino la gestión a través de la administración pública. Garantizamos que todos esos trabajadores puedan incorporarse, porque son muchos profesionales magníficos que han trabajado durante todo este tiempo al servicio de quien más lo necesita, pero no tengan ninguna duda que no solo mejorará el servicio, sino que será gestionado de forma directa, por tanto pública, que es lo que garantiza tener un derecho, que es lo que recoge la ley. Presidenta, otro de los asuntos que está sobre la mesa y que además yo creo que todos llevan en el programa electoral es el tema del modelo de isla que queremos. Usted ya ha dado ese primer paso, ha hecho una rueda de prensa oficial, ha dicho a raíz de ese estudio de carga que bueno, se va a iniciar ese trámite para declarar a Lanzarote como zona turística saturada. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para precisamente pues iniciar ese camino, ¿no? Bueno, nosotros apostamos por el turismo, por nuestra principal actividad económica, nuestro motor económico, nuestra industria. Apostar por el turismo es desarrollo turístico que no implica en absoluto la construcción de más camas. Eso es, como lo digo siempre, aquellos que todavía siguen, muy pocos por ciento, anclados en los años 60, donde quieren más camas, quieren más hoteles, quieren destruir en definitiva nuestro modelo político, nuestro modelo territorial. Aquí hay que conservar, preservar nuestros espacios y recursos naturales, también nuestras costas y evidentemente nuestro paisaje. El desarrollo turístico tiene que ir en la innovación, tiene que ir en la recualificación y sobre todo tiene que ir en la diversificación de una oferta complementaria. Pero cuando nosotros hablamos de que hemos superado nuestra capacidad de carga, que eso es lo que indica que es una zona turística saturada, viene con unos indicadores que son absolutamente demoledores. Y es que hemos subido en apenas 20 años el 51% de la población. Pero además, si esto no solo nos quedamos con este dato que nos estremece, es que el incremento en materia energética, en los residuos, ha subido de una forma muy significativa, además insostenible. Pero tengan en cuenta una cosa, si tenemos 62 plazas hoteleras, camas, que ponemos al servicio para quienes nos visitan, tenemos en este momento 32.000 plazas de vivienda vacacional. Casi 8.000 viviendas salieron del mercado para la familia para reconvertirse en una actividad económica en lugares dispares, en barrios de arrecife, en zonas donde evidentemente no reúnen ni siquiera los estándares para una actividad económica de este tipo. Yo no demonizo, el PSOE no demoniza la vivienda vacacional, pero lo que no puede poner bajo ningún concepto es convivir esta actividad económica sin ningún tipo de regulación ni ordenación. Nosotros, piensen una cosa, la presión ha sido tan bestial que es imposible que una familia de trabajadores puedan pagar un alquiler porque no hay vivienda. Al no haber vivienda, hay una tensión en el mercado. Por tanto, construcción de vivienda pública, sí, pero regular en la vivienda vacacional sin ninguna duda. Pero eso interesa también incluso a la persona, al vecino, que por necesidad tiene que poner en alquiler vacacional una de las casas. Si no está regulado y en esa casa sucede algo,
esa familia se va a meter en más problemas todavía de, eso, los, que, sin duda. De los que ya tenía antes de poner la vivienda vacacional. Y luego son muy pocos, contados con las manos, los grandes tenedores de vivienda vacacional. No criminalizamos, pero evidentemente ordenamos y regulamos. Y eso es lo que permite hacer justicia social. La gente tiene derecho a vivir en un lugar digno. Y eso es lo que no se puede permitir, es que hayan familias que el 70% de su salario, que la inmensa mayoría se dedica al sector servicio o turístico, el 70% de su salario vaya al alquiler. ¿No? Que estamos creando una sociedad de pobres cuando defendemos una isla respetuosa con el medio ambiente, que vivimos en un paraíso, pero la gente que vive en el paraíso debe sentir que sus servicios están cubiertos. Ha puesto usted sobre la mesa en relación a esta cuestión también la posibilidad de implantar una ecotasa. Está siendo bastante contestada por parte de otros candidatos que dicen que ni hablar. Bueno, claro, es que los candidatos de la derecha, de la derecha que representa a Coalición Canaria, esos que se refugian en la bandera que es de todos y donde lo que han identificado a lo largo de sus responsabilidades políticas es pues, los esqueletos de Costa Teguise, y me refiero al candidato de Coalición Canaria, Osvaldo Betancor, que ni requerimientos y requerimientos del juzgado que hemos tenido que impulsar desde el Cabildo de Lanzarote y que mira y vemos todos los días esa imagen penosa en nuestra isla, en Costa Teguise, y que tiene sello, además de la delincuencia urbanística, de la corrupción en nuestra isla. Con esto, ¿qué quiero decir? La ecotasa. Yo escuché al candidato de Coalición Canaria al gobierno de Canarias decir que solo teníamos el 5% ocupado para hoteles. Imagínense. Imagínense cuál es el modelo que ellos defienden. Es un modelo que no tiene nada que ver con el nuestro. Por eso la ecotasa, fíjense, todos los estudios, absolutamente todos los estudios, las personas que vienen a Lanzarote quieren tener una parte de corresponsabilidad al lugar donde van, una corresponsabilidad turística. Quieren decir, quiero aportar un euro, 2 euros. ¿Para qué? Para que mejore la calidad de los servicios, pero también para la protección de nuestro medio ambiente. ¿Cómo es posible, y le digo a los señores de la derecha, cómo es posible que los hoteles hayan subido el 50% de la plaza y ese 50% de la plaza hotelera no ha supuesto para nada un elemento en el que no vengan los turistas, todo lo contrario? ¿Cómo es posible que en eso sí están de acuerdo y en distribuir de una forma más justa la riqueza para los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra que dicen amar, se enfrentan a ella? Es algo que nunca podré entender. Hay otro asunto, bueno, lo ha mencionado ahora también, de hecho, el tema del medio ambiente, presidenta, otro asunto sobre el que ustedes han puesto bastante énfasis, ¿no?, en este mandato, lo que lleva a hablar de sostenibilidad y todo lo que ya también conocemos. ¿Qué planes tiene la presidenta actual del Cabildo de Lanzarote de cara a continuarlos, por supuesto, con respecto al transporte público en la isla? Bueno, el transporte público no funciona, es un transporte deficitario, un transporte que no está para nada adaptado a la realidad y a la demanda de la isla, un contrato que finalizó recientemente y que nosotros tenemos un modelo muy claro. Debemos afrontar una legislatura en la que aquello que hace igual es a la gente. ¿Quién utiliza el servicio de transporte público con mucha frecuencia? Los trabajadores. ¿Ustedes creen que es normal que una persona que viva en un barrio de Arrecife, por poner un ejemplo, en La Vega, o que viva en Argana, para trasladarse a su puesto de trabajo que está en Playa Blanca, tarde en torno a 3 horas? Eso es normal. Eso no es normal, es incomprensible. Pero es que además de una jornada dura de trabajo, cuando terminas a las 5 de la tarde, pasan llenas las guaguas y no paran. ¿Por qué? Porque ni hay frecuencia, ni hay chofer, ni hay guagua, ni funciona. Nuestro compromiso, y es sencillo, hemos hecho todo el trabajo, ya está hecho. Ahora lo que falta es que a partir del 28 de mayo, la gestión del servicio de transporte público la va a llevar el Cabildo de Lanzarote. No tengo ninguna duda. Y a través, que dicen, bueno, una empresa pública, a través del Cabildo, ¿cómo puede ser eso? Pues como lo hace Tenerife. ¿Funciona el servicio de transporte público en Tenerife? Funciona muy bien. Es TITSA, una empresa pública que gestiona un servicio que nadie contesta.
Ese modelo es el que quiero para mi isla. Estamos ya en los últimos minutos, pero es que está lanzando usted mensajes como bastante gruesos, bastante contundentes, y me gustaría recapitular. Convertir en servicio público la atención a las personas, convertir en servicio público el transporte público, convertir en servicio público, eso va a ser más complicado, de nuevo, el agua. El agua. El agua es hemos tenido un problema inmenso, de todos conocidos. Todavía recuerdo aquellos titulares que con la gestión del ciclo integral del agua se van a resolver todos los problemas, y en esta legislatura nosotros llevamos invertidos 52 millones de euros. 52 millones de euros. ¿Seguimos teniendo problemas de agua? Sí. Muchos. Hemos resuelto, ya está, afortunadamente, esto para los vecinos y vecinas de Tinajo y de San Bartolomé, ya está ya en contratación, resolver con una inversión aproximada de 1.600.000 euros, que en pleno siglo XXI, todavía en San Bartolomé y en Tinajo, corten el agua potable. ¿Qué les digo de los agricultores? Una inversión del eje norte que afecta fundamentalmente al municipio de Teguise y de Aría. Algunos, los de siempre, los de Coalición Canaria, intentaron parar la obra en la zona que va por Taiche, diciendo mensajes que yo todavía, en fin, alarmando a los ciudadanos y ciudadanas de Taiche sin ningún tipo de argumento. ¿Por dónde pasan las tuberías? Pues por las zonas urbanas. Pero, en fin, estas cosas lo hacen para luego decir que siguen los agricultores sin agua, pero cuando intentas resolver el problema te ponen siempre piedras en el camino. La gestión, todo aquello que haga igual a la gente, que haga igual a la gente. Por eso nuestra inversión decidida en la educación, en la sanidad, en los derechos sociales, en el servicio de transporte, en el agua, en la energía. Me criticaban en el día de hoy porque dice que ¿por qué no he subido el agua, la tarifa del agua? ¿Cómo vas a subir la tarifa del agua si la gente no llegaba a final de mes? Si el incremento que hemos tenido en el ámbito energético, eléctrico, fruto de la guerra de Ucrania, se han disparado los precios. Es esa falta de sensibilidad que yo les invito, y siempre se los digo en cualquier debate, escuchen los problemas de la gente, porque pareciera que viven en otro mundo, que nada tiene que ver con las preocupaciones que tiene la inmensa mayoría de la sociedad de nuestra isla. Pues aquí lo tenemos que dejar. A todos los candidatos y candidatas le hemos dicho lo mismo, ¿eh? Si quiere aprovechar un último minuto, hace 4 años, mucha de la gente que nos está viendo ahora mismo la convirtieron en presidenta del Cabildo. Hoy, 4 años después, no sé qué les puede decir en el último mensaje ya. Bueno, pues mi mensaje a todos los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote es el siguiente. Van a ser 4 años importantísimos para nuestra isla en la redefinición de nuestro modelo turístico. Apuesto por una distribución más justa de la riqueza, apuesto por la regulación de la vivienda vacacional, por la promoción de vivienda pública, por el que el servicio de transporte público llegue a todos los rincones de la isla, apuesto por la igualdad en materia de dependencia, apuesto en definitiva por un turismo del siglo XXI, un turismo respetuoso con nuestro medio, un turismo de calidad que gaste más en el destino, porque eso va a repercutir directamente en nuestra familia. Así que si creen que lo hemos hecho bien, si creen que debemos consolidar en este modelo, pues el próximo domingo no duden en votar al Partido Socialista para que Lanzarote siga consolidando el cambio. María Dolores Corujo, presidenta del Cabildo y candidata al Partido Socialista del Cabildo, muchas gracias, y como a todo el mundo, mucha suerte. Muchas gracias. Ayúdame, tertulia política, ¿tú te vas? Yo me voy de momento. ¿Luego vuelves? Luego vuelvo, sí. Pues nada. Luego. Dentro de un ratito. Todos tus fans que no apaguen la tele. Yo me quedo en la tertulia política. Si no cambia la agenda, vendrá del Partido Popular, no me acuerdo, vendrá Carlos Espino, Partido Socialista, Amado Vizcaíno de Coalición Canaria y Belén Machín de Nueva Canarias. Enseguida.